La estrella boricua de la música latina, Ricky Martin, se presentó en el Estadio 3 de Marzo como parte de su tour Ricky Martin Sinfónico, donde hace un repaso musical de su trayectoria que abarca desde la década de los años 90. Logró reunir a 18 mil personas, 18 mil tapatíos, 18 mil gentes enamoradas de su música y de su carisma. El espectáculo comenzó a las 21 horas. La orquesta que lo acompañó, destacó el artista, estaba integrada por talento nacional. El cantante compartió que la velada estaba dedicada a todo lo que ha significado su vida, sus altas, sus bajas, el amor y la incertidumbre. El escenario ofreció visuales de gran calidad con luces de alta gama que le daban una atmósfera muy especial al espectáculo. Además, había dos pantallas laterales para que el público pudiera apreciar mejor el show. Aunque el concepto del espectáculo es sinfónico, eso no significó que no hubiera baile y diversión. Así que Ricky derrochó mucha energía y entusiasmo al interactuar con su público tapatío. El público siempre estuvo muy receptivo de la gran energía que les transmitió Ricky, con sus característicos pasos de baile y el gran carisma que lo representa. Durante la velada, Ricky Martin ofreció varios cambios de vestuario y la gente le agradeció todo ese derroche de sensualidad que representaba en vivo y a todo color. Además, para finalizar la velada, pidió mucho amor, mucha paz, mucha unidad en los pueblos y sobre todo que el público se cuidara entre sí. Sin duda, fue una gran noche que Ricky Martin le regaló a la gente de Guadalajara. Mira lo que siento. Un amor de viento nada más. Yo que te amé, que jamás te mentí. Vuelve pronto Ricky Martin en Guadalajara, te esperamos con los brazos abiertos porque siempre nos das un show de calidad, con mucha calidez, con mucha diversión, con mucho ritmo y mucha sensualidad, sobre todo una expresión vocal impresionante. A mi vida.